Non ha colpe Barovero e ha di più Maidana. Pallone che è rimasto a metà, ha provato a respingere. Gol. Attacco di Espinosa proprio per il Rolfi Montenegro che si gira e serve Toranzo. Si è aperto abile la palla interna per Espinosa. Grande calcio dell'Huracán. Espinosa la spalla. Risposta del River. Poteva fare meglio però qui il Pipa Luca Salario, mentre andiamo a rivedere il gran triangolo Montenegro-Toranzo. Ah. Le queda Espinosa, Espinosa que la cruza toda, va Ramón, va Juan Chope, le queda primero a Mirage, la tiene Mirage, quiere Huracán aquí, Toranzo define, Toranzo. ¡Gol! Huracán, 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 36 minutos, Toranzo Huracán 1, Sarmiento 0. Quedó desnudo en defensa Sarmiento de Junín después de una pelota detenida a su favor, atacó con mucha gente y además con audacia y con buenas resoluciones el equipo. Todos los que pelean el campeonato pendiente, enorme expectativa, esto está 0 a 0. La chance es para el equipo de Domínguez. Borghello, Bismara, Nervo, todos quieren el centro de Toranzo. Comprado Torrico, veamos, allí va el tiro libre, la pelota se mete en el primer palo, el arquero intenta reaccionar pero no llega, con precisión de cirujano la pelota puesta por Toranzo entre Torrico. Se escucha clarito el muchacho, va sacando la Montenegro. ¿Qué dijo Eduardo Domínguez después del cuarto? ¿Acomodó al equipo? Claro, aplauso, festejo, una victoria hasta aquí importantísima. Pica Espinosa, levantó Espinosa, quinto. Espinosa, el mejor de todos. Si todavía faltaba un golpe letal para Tigre, señores, acaba de llegar. Otro pase. Chino Luna. Absolutamente. Siempre me gusta el Chino Luna. Toranzo. Izaguirre, lo van a comer, lo van a comer, lo van a comer. Borghello, falta, 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 fuera, falta, fuera. Que en el momento del retroceso trata de acelerar su carrera. Termina perdiendo con Borghello, que llegaba mucho mejor posicionado de frente. Cuento. Por eso. Buscando ese balón. ¿Dónde está el turquito? ¿Está en México? Le mandamos un saludo, seguramente está mirando el partido. Se está viendo, seguro. Balón que viene tomándola el Chicharano. La juega el Pato Toranzo, se viene Toranzo. Ahí está el jugador de Huracán. Buena pelota de Toranzo para que la maneje Espinosa. Que bien controló de zurda. Ávila, donde esté el 9. Se tiró sobre la derecha, fue allí. Es casi una personal. Se viene Toranzo. Al córner, el remate del Pato. Hablábamos de los buenos ejecutores que tiene para pelota parada, pero también en movimiento Huracán. Y Toranzo, claro está, es uno. Muy bien los espacios por todo el frente del ataque. Gamarra, Gamarra, se viene Toranzo, Toranzo, le pega Toranzo. Gol. Pone mucha gente. Vamos a repasar el gol. Allí ya recibe Toranzo con libertades y ya elige dónde ponerla. Ese pase preclaro, encortada de Romero Gamarra, facilita la cuestión. Porque desajusta a San Lorenzo defensivamente. Aparte le pega ese palo. Exactamente. Esta es la clave y el talento de Toranzo, que elige el lugar donde ponerla. ¿Por qué no jugó? Balbi. Mayada pasó el ataque y no sé si tiene gente por allá, ¿eh? Señoras y señores, atención para Ávila, gran pase. Se viene Ramón, ahí está. Tapó Barovero. Qué mordido. En línea, miren qué pelota pone. Magistral la de Toranzo. Pica muy bien Ávila. Le falta fuerza, le falta potencia. Intentaba Pumpido, termina sacando la Nervo.
La juegan para Toranzo, pica Guanchope y está habilitado. A ver si lo haces ahora. Guanchope, lo grito. ¡Pegó en el palo! Bien pensada. Ojos abiertos. Situación dominada, se sacó de encima el que lo quiere agarrar. Toca. Va saliendo el Piti Martínez, buena para Toranzo, va Toranzo, esta puede ser buena, va Toranzo, puede ser el empate, va Toranzo, pégale Toranzo, ánimese Toranzo, el enganche de Toranzo, que bien la hizo Toranzo, ¡gol! 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 A los 16 del segundo tiempo. Golazo, Hernán, golazo, toda de Toranzo que recibe a la espalda de Martínez, enganche, levanta la cabeza, elige el palo, y de zurda, un pase a la red. Golazo del número 11 de Huracán. Miren el enganche, pasan todos de largo hasta la... Está Miralle, barraza de cabeza, el pato de volea, no se animó. ¡Toraza, gol! ¡Toraza, Huracán, Toraza! Ah, perfectamente habilitado cuando parte el pase. Toranzo con una... Guanchope, el centro para Mancinelli. Tenía ganas de pegarle, no le quedó el ángulo. Toranzo. Ataca Huracán, Mancinelli que va libre, Mancinelli que mete el centro, el rebote, ¡gol! ¡Guanchope! ¡Gol! Marcador de punta en ataque, Mancinelli, esta descarga de Toranzo es precisa y preciosa, y después Mancinelli hace lo que pide la jugada del centro. Buscaba Gallego, el anticipo fue de Balbi, la bajó Guanchope, Toranzo, le gana Iñiguez, se viene Huracán con Toranzo, busca el pase intermedio, no encuentra el ángulo. Ahora sí para Guanchope y está habilitado, camino al segundo gol, lo grito, centro al medio, ¡gol! Aquí lo frena Toranzo y después lo busca Ávila. Estaba perfectamente habilitado. Aquí el primer control para dejar en el camino a Ojeda. Sí, es gol en contra. Como toca y pasa Romero Gamarra. También toca y pasa Puch. Ahora Puch por la derecha. Romero Gamarra contra el área. Va para Guanchope, Ávila. Y esto, veo. ¡Guanchope! De los costados. Llegó libre Guanchope. Y casi cantamos el primero, la torre. Lo habilitaban. Tocando para Toraza. Aquí va Toraza. Pelotazo para Toranzo, habilitado, se viene Toranzo para el primero, lo tiene Patricio. Aquí está el Pato Ávila, le pifia Guanchope. De Rafaela y quedó perfectamente habilitado Patricio Toranzo. No regresó Ferreira, se cerró por ese lugar el Luchans y después, bueno, que tiene ausencia notoria de gol. Toranzo, mete siendo Toranzo, arriba la pelota para Domínguez. Pidiendo un offside que no existió. Y Eduardo Domínguez entró como Pancho por su casa, como suelen decir. Miguel Romero Gamarra. Balbi. Toranzo liquida. ¡Toranzo! ¡Gol! ¡Golazo de Huracán Toranzo! El Pato Toranzo, el mejor jugador del partido por escándalo. ¿Te ha visto? ¿Y quién te ve, Huracán? Huracán 4, Alianza 0, lo hizo el Pato. Colosal, bueno, ya no sabemos qué adjetivo ponerle. Ya un equipo que hace lo que quiere contra otro. Interviene Iván Moreno. Romero Gamarra. Romero Gamarra que la pinchó para Toranzo. ¡Toranzo! ¡Gol! Objetable. 3 para Huracán, 0 para Alianza, lo hizo Toranzo, también con la complicidad de Trujillo. Con el aroma de ya de una serie casi terminada, siempre uno deja ese paraguas. Ahora, si había algo para hacer, para que sea el partido perfecto, era esto. ¿Cómo pasa de largo el defensor? Él se queda, él continúa el rumbo, la carrera, simplemente entiende el pique, entiende el efecto del pase. Y sigue el defensor. Sola está en campo rival, dispuesto a recibir. Robó Romero Gamarra. Se manda Toranzo. Escapa Patricio Toranzo. Mano a mano conduce Toranzo. Va a patear Toranzo. La deja corta para Ávila. ¡Gol! ¡Gol! Y él solo sabía, ¿eh? Ahí, porque la mirada va hacia allá. Un equipo totalmente desplegado y en ningún momento él insinúa este pase. Brillante lo de Toranzo a partir de una buena presión
la conducción, un mediocampo totalmente despoblado, dos centrales que fueron retrocediendo desesperados sin los laterales que estaban descolgados. Le queda Mandarino, prueba Mandarino, desde ahí le dio, le queda Toranzo, va Toranzo, metió el taco, sí, 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 Guanchope. ¡Gol! Una de las que se quejaban los jugadores de Santa María. No, perfectamente habilitado. Ojos en la nuca en esta jugada, la habilitación para Ávila, habilitadísimo. Mancinelli, esa pelota le queda para Musis, se la lleva Toranzo, señores, se viene el globo. ¿A quién entregaron? ¿Para quién? Para que se venga Puch. Está para el otro lado Montenegro. ¿Cambiará, cambiará o no cambiará? Se viene Puch, a ver si la cambia. Vina para Gamarra, la busca el pibe Gamarra, la tiene el zurdo, la metió para Toranzo. ¡Palo! Una muy buena cosa, salvado San Lorenzo. Fíjate qué pelota le mete Puch a Romero Gamarra, y de primera Romero Gamarra, que es un crack, le mete la pelota a Toranzo, el cabezazo de Toranzo, el palo. Legado. En caso de igualdad, se viene Ávila, Toranzo para Ávila, y al córner la va sacando Provincial. Raza, se ha salvado Alianza por esa sutileza de Toranzo. Bien Ávila, porque tocó y se fue alejando de la pelota. Visitante, se viene Romero Gamarra, gran pase para Toranzo, la levanta Toranzo, sigue Patricio, va al piso, le queda Ávila, no puede girar Ramón. Maravilloso, adormecido por el pase impensado, se coloca allá. Claro. Muy bueno lo que hizo. Porque, Domínguez, usted sabe que cada vez que transmito yo hace goles Guanchope, ¿no? Lo sabía, Gallo, sí, ¿no? Sí, lo sé. Dale, que va. Bueno, ¿cómo estás hoy, eh? Un minuto. Ojo, Toranzo. Toranzo, Toranzo. Por favor. Guanchope. Y lo logró. Allí está el derechazo, bombeado. Estaba algo adelantado, Escaparoni, que después resuelve bien. Viene al área de Ramope. Mirá qué linda esta, Gallo. Hermosa, ¿eh? Escaparoni que iba a buscar el otro palo. Está Bismar adentro para que la tenga Villarruel. Toranzo. Toranzo. Toraza Ávila en el área. Toranzo conduce el centro para Guanchope. ¡Ávila! Romo. Romo se queda con esa pelota. No llegó a cabecearla bien, a rozarla bien, a tocarla bien, a impactarla bien, Guanchope. Tal cual. Ahora, los encuentros entre Toranzo. Gamarra, Toranzo libre, Toranzo libre. Acompaña a Ávila, se la juega Romero Gamarra. El toque para Toranzo, al medio para Ávila. ¡Qué chance tuvo Guanchope! Pues ahí está Villarruel. Buen primer tiempo, sí, señor. Toranzo. Espera Toraza, que bien que la puso para Toraza, la baja y está Toraza para el primero. ¡Oh, Mario Grosen! Es la jugada, van a ver ustedes cómo aparece Toraza. Claro, si, nadie lo tiene en cuenta, el pique de Toraza pica perfectamente. Luego hay un control. Nereo reclama mano de Toraza en el control. A ver, pelota abajo. No hay mano, ¿eh? No, no se movían los de Alianza Lima. Espera Domínguez, viene el centro. ¡Domínguez! ¡Palo, el arquero! ¿O afuera? Miren qué libre que cabecea, salta. Saliga Echeverría. Toranzo, a ver cómo está parado Unión, me parece que no quedó bien y no. Perfecto. Y lleva la pelota para Romero Gamarra, por el medio acompaña rápidamente Balbi, también Villarruel. Solito Villarruel atrás, Guanchope, rebota esa pelota el Martínez. La pelota en la salida, otra vez Huracán, señores. Por eso estoy acá. Sí. Por eso estamos acá, quédate. Toranzo, que bien que la hizo el Pato. Sí. Oh. Merecía ser gol, Pato. Tenía que ser gol, Pato. Terrible jugada de Toranzo. Otro de los hombres que apareció en los partidos más exigentes y en los más importantes de Huracán. Toranzo con este slalom impresionante, buscando la posición con su 0 en Tucumán. Salida en el fondo, otra mala salida, el Toranzo va con Guanchope, que está habilitado, va Guanchope, sí, va. Te la puede picar, te puede patear duro a la mitad del arco, o como en esta. Como esta. Parecida, un mano a mano, viene Mismara, viene Toranzo, va Toranzo, señores, la metió para Espinosa, Espinosa que va, Espinosa, Calvini. Qué final que tenemos. ¡Qué final que tenemos! Va Villarruel. Tocó para Toranzo. Está para cualquiera. Este es Toranzo. Pasó el Pato. Sigue Toranzo. Sigue Toranzo. ¡Qué buena jugada! Guanchope para adentro. ¡Villarruel! ¡Calvinio! ¡Calvinio! Nueva conducción con Villarruel, con Toranzo. Y una situación que va a encontrar a Calvinio bien parado. Después de la muy buena escapada de Toranzo. Pase atrás para Villarruel. Allí está el Chucky. Viene Medina. Se la estaba quitando. Estaba sacando la pelota.
Otra vez el futbolista Toranzo, pelotazo para Ávila, está habilitado Ávila, viene Ávila, viene Guanchope, 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 enganchó, le pegó de zurda, Caranta, sensacional. Se viene la segunda variante en Huracán. Esta es la de Guanchope, pase largo, se deshace de su marcador, orienta bien el cuerpo y la pelota para esa definición, traspase largo de Toranzo, depende mucho de el tiro largo y vertical de Toranzo. Intente Rollón, Eduardo Domínguez. El Piti, Martínez, y ahora el Pato, Patricio Toranzo. Y arranca el pibe del cohete en la cola. Se viene con la pelota Espinosa. Espinosa, a ver qué hace. Espinosa. Forzar el error en el fondo de Santa María, que estaba ordenado y estaba bien. Toranzo, aguantame que se viene Huracán y va Guanchope, sí, quiere el segundo, sí, 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 Ávila. Tapa Olivero, Pato, 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 Pato. De Huracán, señores, para ustedes la figura del partido, el Pato Toranzo. Ávila primero, Olivero en el rebote, el derechazo bien arriba para poner las cosas 2-0 y llevar más tranquilidad aún a este equipo. Le queda Mandarino, prueba Mandarino, desde ahí le dio, le queda Toranzo, va Toranzo, metió el taco, sí, 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 Guanchope. Una de las que se quejaban los jugadores de Santa María. No, perfectamente habilitado. Ojos en la nuca en esta jugada. La habilitación para Ávila, habilitadísimo. El tema del sponsor no tiene que ver con la camiseta solo. Correcto. ¿No? Tiene que ver con no haberse puesto... El Piti, Toranzo. Sportivo 0, lo hizo el Pato. Y lo hace todo bien Toranzo, porque lee bien la jugada al arquero Galanternik. Pero Toranzo, en lugar de reventar al cuerpo del arquero, suavemente, exquisita. ¿No? La tiene Milla, descarga Milla. Se viene Espinosa, entrega hacia la derecha para Pato Toranzo. Va Toranzo, va Toranzo, mete el pelotazo para Milla. Buena pelota para Milla, está el primero. Milla el primero, Milla el primero. ¡Gol! ¡Gol! Aquí vemos. Ya levantó la cabeza, pase milimétrico al pecho, dominó y resolvió a lo Milla. Dale, cuando enganchó, se te va, se te va, se te va. Martínez, se te va, te dije, Toranzo, palo, palo, Toranzo, afuera, afuera. Pero ¿cómo puede ser? Pero viste lo que se perdió el Pato, Trellini. Pero Toranzo, sumándose al ataque, todos los delanteros con marca y Toranzo en libertad solo. La primera vez. Espinosa hasta el fondo, mete el centro Espinosa. Revienta Roná. Saca hacia arriba, salta Toranzo, le quedó a Toranzo, le quedó a Toranzo. Toranzo al arco. Brillante, brillante, Crivelli. Qué zurdazo de rosca metió Excelente Toranzo, buscando la intención completa del segundo palo. Gran reacción del arquero. Mano. Villarruel. El Pato Toranzo. Pica Toraza, corre Toraza, gran pase de Toranzo para Toraza, pide Ávila por adentro, ahí Forlín al córner. Retrocede. Centro de Toranzo, buscaba Mancinelli. ¡Gol! ¡Gol! El zaguero central de Huracán para ponerla allí. Controlada por Gago, está perfectamente habilitado Carrizo para el descuento Boca, a ver qué pasa con esto. Carrizo, Carrizo, Carrizo. Demoró, enganchó y perdió. Toranzo. Villarruel. Redondeando un primer tiempo superior y muy tranquilo Huracán. Sí, señor. Toranzo mete el cambio de frente hacia la derecha para Espinosa. La domina Espinosa. Va Espinosa, encara Espinosa hasta el fondo Espinosa. Mete el centro atrás Espinosa. ¡Golazo! Domina Bismarck, Toranzo, ¿no? Perdón. Domina bien Espinosa. Encara, no es la primera vez que lo hace. Cada vez que encaró... y desbordó. Caso Diego Jara, ustedes lo están viendo en la doble pantalla. Qué partidazo en Córdoba. El gordo Caruso que va y enganchó Caruso, no lo puede frenar, gran jugada. Le queda el gol a Toranzo. Es cierto que aquí expone la pelota Vidal, cae, pierde y sale rápido Huracán. Toranzo y Caruso son los que se juntan. Y Caruso se le empieza a llevar a pura gambeta una vez que junta a Zárate y a Tula. Lo siento. Mancinelli que no le hace absolutamente nada. Aquí está Toranzo, va Toranzo, el Pato, la metió para Espinosa, qué buena bola. Caruso para adentro, sí, Caruso para adentro, sí, 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 el Piti también llega, el Piti. ¡Ah!
Así está la jugada del gol de Huracán. Terrible de Toranzo. De Marco Díaz a Toranzo. Levanta la cabeza, pase entre líneas para la entrada de Espinosa al centro. Y allí. Los Sánchez, la regala ahora, la tiene Capurro. A ver si se apura Huracán en esta. Este Caruso la metió para Toranzo. Va el Pato. Sigue Toranzo. Hasta el fondo Toranzo. Toranzo enganchó, la hizo muy bien para Villa Pani. Señores, penal. Penal, dice el señor La Molina. Gran jugada de Toranzo. Vinieron dos solos a recriminar lo que digo de Toranzo. Se la llevó, fue al frente, metió un taco. Villafáñez, a ver Martínez, de atrás. La salida y el lateral para Douglas. Mira. Sobre el final. Se le gane, ¿no? Así metiendo Toranzo, arranca habilitado Espinosa y aquí lo puede liquidar. Aquí se viene Espinosa y ahora sí liquide los Espinosa. Terminó tirando. Renapenco, esto sí fue falta. Salió Capurro. Toranzo que va, hay mucho lugar. Se manda el ataque picando nomás Capurro, la mete al medio y el segundo gol de Huracán que se viene con el pibe gallego. Gran tapada de Rodríguez. Ah, no, no se lo busca tanto. Repasemos la jugada de Toranzo. De Toranzo. Independiente retrocede en vez de achicar el espacio. Entonces le da la posibilidad a Toranzo de habilitar alguno de los volantes que viene de frente. Una jugada que hizo... A ver. Entre las jugadas, ¿no? Toranzo y Servio. ¡Va Toranzo! El remate arriba para no tener ningún tipo de dudas y para marcar una diferencia quizás exagerada, es cierto, pero que Huracán justificó en el segundo tiempo. Gana bien el Globo. Sí. Terminó dominando otra vez Agüero. Arriesga Lugo Fernández y se viene Huracán en la contra. Aquí la tiene Toranzo. Atención que se viene el Pato, va Toranzo. La mete por aquí Toranzo, va para Guanchope, Guanchope que insiste, Guanchope toca atrás, va para Toranzo, pegale, Pato, Pato por arriba, al arco, se salva de milagro, Independiente, lo tuvo el Pato Toranzo. Enorme calidad del Pato Toranzo, toca la pelota, muy bueno también Ávila para devolver, Toranzo, estaba solo Espinosa, pero él la toca por arriba del travesaño, no llegaba Ayala, enorme talento para el Pato Toranzo, Huracán es mucho más de un Independiente Rivadavia muy Fernández, después me dicen a mí, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Diría un amigo, te das cuenta. Pueden salir de gira, ¡upa, ¿no? Claro! Daño de Toranzo, ¿cómo están con los cañitos, eh? Linda, linda esta. Se saca bien la marca de encima, Toranzo. Después la falta. La levanta Toledo, la metió para el Piti Martínez. Se equivoca ahora Toledo y va Toranzo. Y la quiere Caruso y pica Espinosa y pica Espinosa. Toranzo para Espinosa, está habilitado, ¿eh? Está habilitado, se viene el tercero, va Espinosa. Villarruel, tocando para Capurro. Así se viene Capurro. A ver si puede acelerar Toranzo. Aquí se viene el Pato. Va Toranzo. La maneja Toranzo. La metió para Espinosa. Está habilitado y tiene el primero. Va Espinosa. Y el primero. Espinosa. Y el primero. Metió Espinosa. El rebote le quedó a Martínez. Muy cerca Huracán. Qué jugador Toranzo. Está jugando un gran partido. Qué pase. Muy bien para Espinosa. Se tiene que abrir. César es muy inteligente. Muy vivo. Lo hace abrir. Y después Martínez le pega muy mal. Zapetti. Tocaba Zapetti. Marca Toranzo. Saca Villarruel. Toranzo, metiendo Toranzo, por el otro lado libre el Piti Martínez, la pelota va para el Piti, buen pase de Toranzo, viene para el Piti, puede ganar y tiene el primero Martínez, ahora sí Martínez, tremendo César. Los goles ha perdido Huracán, está el anterior, el pelotazo para Martínez que llega, muy bueno de Toranzo, llega bien, le pega, le tapa todo. Martínez y se arranca puede ser, ¿eh? Y viene Toranzo. Y solita está Espinosa, solita está Espinosa, solita está Espinosa. Aquí está Espinosa para definir, Espinosa para Caruso. Sí, 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 Caruso, sí, sí. Ah, no. Buena contención otra vez de Castro. El partido en algún momento se ha desnaturalizado. Díaz. Toranzo. Viene el Pato. Viene Toranzo, la quiere Guanchope, sí, la tiene Guanchope, va Guanchope, Guanchope. Bien, está Grafico que mete, va Villafáñez, sigue Caruso, para Toranzo, Toranzo que enganchó, la pierde final. Penal, sí, perfecto. Penal, señores. Perfecto, listo. Nada que decir, Derviti. Derviti. Sí, porque está Tagliafico tirado allí en esa disputa con Caruso cerca del córner, Héctor. Aquí no hubo ninguna duda. Fue penal, Derviti. Para Troncoso. Marcó bien Mandarino, después tocó Espinosa, saliendo el Pato Toranzo, de contra la quiere Martínez, la pelota larga va para el Piti. Atención que puede ser buena, se viene para aquí el Piti, Martínez, Martínez le pega al arco. Se apuró Martínez, tenía tiempo para avanzar, le quiso dar desde afuera. La pelota se fue desviada, pero una buena chance, en un pelotazo de Toranzo volvió a llegar Huracán. Qué pelotazo, observen, no muchos le pueden pegar de esa manera.
y ponérsela en el pie a Gonzalo Martínez, al Piti, que se apuso Arano. Aquí se viene Chiche, va Arano, mete el centro Arano, va para Guanchope. Sacando antes es Lizagli, quedó para Toranzo, aquí la tiene el Pato. Sisto otra vez Toranzo, la viene metiendo para Arano, arranca habilitado. Aquí se viene el Chiche Arano, mete el centro al área, esperaba Espinosa, le queda Guanchope, insiste Ávila. Y gana en cualquier momento. Está cerca Huracán, está jugando muy bien Toranzo, ya lo dijimos, siete señor. El Chiche Arano, buen centro, el rebote y le queda a Guanchope. La baja para aquí el Piti, la va sacando Martínez, Toranzo. La tiene por aquí Toranzo, la mete larga Toranzo. A correr se viene Villafani, va Villafani, se espera en el área, Ávila viene el centro. Saca Arano, va devolviendo Arano. Toranzo, mete para Caruso y arranca habilitado y va por el tercero. Aquí se viene Caruso y espera Guanchope, lo tiene Caruso, Caruso que va, el palo que salva, llega Guanchope. Fácil para que le dé Toranzo, te diría. Toranzo, afuera. ¡Apa, papá, Qué buena distancia tenía Toranzo para que... que lo ven desde este lado, ven moverse la red y parece gol de Toranzo. Y en realidad pasó un muy... Así insistiendo Huracán con Caruso. Toranzo, va Toranzo, le puede pegar, se viene Pato, Toranzo que insiste. Toranzo, pégale, Toranzo al arco. La pelota al lado del palo, desvíe, será córner. Escobar, mete Nivas Escobar, a correr, se viene por aquí Cabrera. La tiene Cabrera, va Cabrera, mete por bajo, insiste Pérez, Pérez que va. Marca de Toranzo para mandar la pelota al córner. Habrá tiro de esquina para Cruz. 开场之后双方还是非常拼看这次进攻打身后哇动作非常漂亮好机会非常漂亮球接了哇这个明白员之间的配合对非常开阔的视野而且拿到球以后自己 The two meetings in 2012 both resulted in draws. Shanghai Shenhua and Shandong are amongst the goal scorers on that August day. Here is the goal. It's a great ball over the top, and that is some finish. Good ball by the Argentine Toranzo. Acá, ¿y Jolie? ¿Y? ¿Ahí Jolie? ¿Qué pincha le? Pato. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pato, ¿cómo le va? ¿Y? ¿Y de dónde está? ¡Uy, Jolie! ¡Uy, Jolie! ¡Tati! Manda para Borghello, por el otro lado solito y solo la pide Toranzo. Y ahí va Borghello, lo tiene cerquita Rodríguez que le hizo la cortina. La jugaron para Toranzo, gran devolución para el Memo. Enorme marcha, sí. Bien la devolución de Pato Toranzo. Engancha para adentro Borghello, que era un paso de Toranzo. Marquesinas. La tiene Gutiérrez, la viene pidiendo Viola por el otro lado. A ver, el toque al medio, Toranzo, Toranzo, Toranzo. El corte de Grana, manda la contra con Toranzo, que libre está el Memo Borghello, lo puede rematar All Boys, Toranzo para el Memo. A su lado Lucas Lynch, tiene que tapar más el arco izquierdo de Caranta. El Pato que le da directo al arco. Vemos la barrera, no estaba bien, lo dijimos antes, ahí va. Toranzo. The Asian Champions League next season. Hangzhou Evergrande, of course, has still have a chance of winning the Asian Champions League this season, and you wouldn't put it past them when they face FC Seoul in the final over two legs.
But it should be an absolutely terrific final that between those two sides. Sanolipi has done so well with that. Andrew Evergrande, they're looking like a really. 在申花队还是占据一定优势，尤其在中场那种逼抢，让我看看又是前场抢断，危险！哎，横传非常漂亮，射门挑射，哎呀，怎么能传球失误呢？ 刚才隔着防守队员来做横传，让对方断球以后直接，打反击。 Fredrich. Hicieron un sanguchito a Fredrich. No fue falta, dice Pictana. Buena pelota, Matos habilitado. Matos para el gol, la tiene Matos, 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 Borghello. Así está el demonio, vuelve Gabriel. Tocando bien por el medio. Franco Zuculini descargó bien. Atención, el pase va para Teo. Teo lo tiene, señores, está Teo. Fíjate cómo le fue imprimiendo velocidad al ataque Racing. El pase es buenísimo. La definición es... Que va para Pillot. Se viene Racing. Ahí se viene Racing. El toque para Auche. Merece más. ¡Toranzo! Ya casi sin aliento. La deja pasar Auche y Toranzo. Está solo Bieler, ¿eh? Me gusta para Bieler. Se viene Pillot y me gusta para Bieler. La sacaron atrás. Viene Toranzo. Se la cede y ahí viene Toranzo. Moreno back with Toranzo. Al Khatib. Can he get a good ball in it? Great move there. All the big names involved really for Shanghai Shenhua. And Khatib. That's a dangerous. El rebote es de Fidelev. Allí está Fidelev por abajo, cambió, cortó Toranzo. Se viene Pato. No podía quitarle Schiavi. El flaco fracasó. Toranzo que la cambia todo para Teo. No me digas otro gol le das. Se viene Teo, otro gol le diste. Sigue Teo. No, no, espera. Moreno. This time Wang Xiaoting, Xiaoting guilty of bringing down Muslimovic, and that's going to be a free kick opportunity. El control de Rodrigo Malvernal, aparece Toranzo, Toranzo, al ángulo, golazo. Defensor de raza, había sido Salgueiro en una posición defensiva. Señoras y señores, allí estaba metiendo Toranzo Gutiérrez. Gol de Gutiérrez, gol de Gutiérrez. Y... Vea la maniobra, cómo lo habilita Teo Gutiérrez. Se saca la marca de encima, se acomoda para su... La pelota, Huracán, se viene Toranzo. El remate de Toranzo. Huracán quiere ganarlo, Patricio. There you go, that's another look at it, the incident.
这就把嘎巴刀停了，你看我结束才嘎巴刀停了，因为我这个打到黄子好久，拦住，冲了，抓到，当当，哎呦，这就，这就没打出来高了，结果搁这可能缝有比更高，就落地动作，我们俩上脚落地动作，没两响，啪多当脚板漂亮，这招给衡量提胡子啊，蹭出去，就76块了，76块，太小没人了，跟那些不服把钱，是吧？哎呦。